El día de hoy vamos a aprender a tejer este suéter de trenzas. Es abierto y en la parte de la espalda también tenemos el dibujo. Como pueden ver queda muy bonito, con mucha textura. Miren en las mangas también. Se ve toda la textura de las trenzas. Yo les invito a que no se desanimen a ver pues, tantas trenzas y piensen que sea complicado. Realmente no lo es, simplemente hay que poner un poco de tensión para saber de qué lado es el cruce. Eh, este suéter lo tejí más o menos con 580 gramos de estambre. Les recomiendo que compren un poquito más de lo usual, de lo que utilizan para un suéter, porque el punto requiere mucho estambre, o sea, más estambre de lo normal, porque como pueden ver es muy elástico y, y todo esto que no, que no está ocupando el espacio eh, el tejido, lo tiene compacto aquí en las trenzas. Así que les recomiendo comprar un poco más. Este estambre estaba recomendado para tejer con agujas del número 5. Y pues bueno, la verdad me gustó mucho el resultado. Eh, es un estambre grueso y el suéter no se siente pesado de todas formas. Es calientito, la textura es muy bonita. Creo que el color también es muy bonito. No había tejido nada amarillo para el canal y me pareció una buena opción. Entonces, pues espero que les guste y que se animen a hacerlo. En verdad es fácil, solamente tenemos que tejer las partes delanteras y la espalda. Y sobre esas vamos a montar las mangas. Así que no hay que realizar costura de mangas, eso lo facilita. Y las mangas son rectas, no tenemos que hacer aumentos ni disminuciones. Pero de todas formas queda muy bien. Acompáñenme a ver las instrucciones. Para comenzar este suéter vamos a tener que tejer dos partes delanteras, la parte de la espalda y las mangas, pero la técnica va a ser más o menos similar. Ustedes tienen que hacer una muestra de tensión haciendo estas trenzas que les voy a explicar en un momento para saber cuánto miden. Esta parte delantera, considerando este, esta pequeña línea de resorte que es en donde irán los botones, mide... 26 centímetros para una talla mediana. Perdón que lo tenga acostado, pero es que así se ve mejor. En esta parte delantera tengo 67 puntos, considerando todos los puntos de borde, las trenzas y este resorte. Son 67 puntos tejidos con agujas del número 4 y medio y un estambre de grosor que se recomienda para 5. Esto lo vamos a tejer durante 18 cruces. Los cruces se hacen cada 6 hileras para estas trenzas. Solamente como referencia, a partir del resorte, esto mide 49 centímetros. Y de resorte tengo 6 centímetros. Solo para que ustedes lo tengan de referencia para el suéter que hagan. Ahora, la parte de la espalda mide... 45 centímetros. Y de alto, pues tiene lo mismo que la parte delantera. Los los mismos cruces se pueden contar aquí, que son 18. Esta espalda, eh, bueno, les voy a mostrar. Para la delantera yo tejí estas trenzas sencillas, que son 6 puntos. Estas trenzas que se llaman candelabro, que utilizan 12 puntos. Un trenzado normal que tiene nueve puntos. Lo voy a acercar un poco más para que vean un poco la forma de la trenza. Después viene otra trenza candelabro, que si se fijan es igual a esta, 12 puntos. Y por último, esta trenza eh, sencilla de seis puntos, pero si se fijan va del lado contrario que esta. ¿Pueden ver? Puede parecer un, un tejido un poco laborioso, pero... Estas trenzas sencillas son muy fáciles de hacer y si se fijan, esta trenza candelabro solamente es la unión de dos trenzas sencillas. Miren, este lado es este cruce y este lado es hacer el cruce de esta forma. Así ya tenemos esta trenza tan bonita candelabro. Y esta trenza central, pues solamente se van repitiendo dos tipos de cruces, este y este. Uno, dos en este sí sí hay variación pero en todas las demás trenzas los cruces siempre son iguales lo que les quería decir eh, con respecto a la delantera y la parte trasera es que bueno esto como pueden ver estira porque el punto de trenza es muy elástico como que se guarda mucho espacio aquí así que es importante que hagan la muestra de tensión y pues con muchos puntos me salió una delantera delgadita para el caso de la espalda, utilicé 110 puntos. O sea, ustedes dirán, si tengo 67 de delantera, pues necesito el doble para la espalda. No se los recomiendo porque les va a quedar una espalda muy grande. Yo hice una prueba y para la talla mediana, lo que mejor me funcionó fueron 110 puntos. El doble de puntos que la delantera ya eran muchos. Así que tengo esta espalda y de todas formas, como les digo, estira. Así que no es necesario que nos quede eh, muy, muy ancha. En la espalda tenemos una trenza sencilla, una trenza candelabro. Aquí ya pueden ir contando los puntos. La sencilla tiene 6, la candelabro tiene 12, una trenza así cruzada tiene 9, candelabro, trenza cruzada, candelabro trenza cruzada, candelabro y una trenza sencilla. Entre cada trenza, tanto en la espalda como en la delantera, hay dos puntos, pueden ver aquí, dos puntos de revés, que si vemos el tejido al revés, aquí se ven perfectamente, que están al derecho y el resto de, de las trenzas pues están tejidos al revés. Así que con 110 puntos les van a salir esos centímetros de ancho de espalda. Eh, vamos a empezar a hacer las trenzas. Voy a dejar esta trenza aquí para que ustedes puedan ver la muestra de cómo se va formando y vamos a empezar a explicarlo. Aquí yo ya tengo los 67 puntos de la delantera derecha. Aquí atrás tenemos la izquierda. Si se fijan en esta parte del lado derecho de mi tejido, tengo los tres puntos de resorte, bueno, los seis puntos de resorte que son estos, al final del lado derecho. Porque esta delantera irá así, junto con esta. No le puedo hacer los puntos de derecho de este lado porque ya me quedarían iguales. Así que en esta debemos hacer el espejo de lo que ya tejimos en, en el lado izquierdo. Eh, y si no lo tenemos, pues vamos empezando con esta base. Um, aquí, pues tenemos, les digo los puntos de resorte, puntos de arroz, estos son puntos de arroz como un adorno, dos puntos al revés y luego una trenza sencilla, candelabro, un trenzado, candelabro y sencilla. Así que vamos a hacer un espejo de eso en este en este lado. Voy a tejer el punto, bueno, el punto de borde lo paso sin tejer, tejo dos puntos al revés y en esta voy a hacer mi primer trenza. Voy a pasar tres puntos a un gancho por delante del tejido, ven, los puntos me quedan por delante. Tejo los siguientes al derecho y tejo estos tres puntos. Bueno, los regreso a la aguja izquierda y los tejo al derecho. De esta forma ya me quedó este cruce hacia la izquierda, ¿se fijan? Como que este quedó por encima y va hacia la izquierda. Los puntos al revés los tejo en así como se presentan. Ah, se me olvida decirles, aquí después del elástico que son 6 centímetros, que como pueden ver es un elástico doble, ya empecé a tejer 6 eh, hileras de, de derecho y revés, solamente respetando aquí los puntos de revés en donde yo sé que van las separaciones de trenzas. O sea, ustedes van a tejer eh, antes de este cruce. Las hileras, como se presentan, dos puntos al revés, seis puntos al derecho para una trenza, dos puntos al revés, 12 puntos al derecho, que son estos para otra trenza, dos puntos al revés, nueve puntos al derecho, dos puntos al revés, 12 puntos al derecho, dos puntos al revés y seis puntos al derecho. Terminan con dos puntos al revés y el punto de borde. ¿Ven? Así como se fijan aquí. Yo ya tengo los puntos al derecho que necesito y las separaciones al revés. Y ya en la hilera número 6 puedo empezar a hacer los cruces. Este fue mi primer cruce de una trenza sencilla. Para la trenza candelabro, si se fijan, solamente es hacer dos sencillas. Esta que va para la derecha es lo mismo que hacer esta sencilla de aquí del, de la orilla. Y esta en donde los cruces van para la izquierda es lo mismo que hacer esta que ya acabamos de hacer. Entonces solamente es unir esas dos. El primer cruce para la trenza candelabro va a ser tres puntos por detrás del tejido. ¿Ven? Así nos queda el gancho por detrás. Tejemos los siguientes tres puntos. Y los tres puntos que tenemos en el gancho los pasamos a la aguja izquierda y los tejemos al derecho. Esa es nuestra trenza sencilla que va inclinada para la derecha, como pueden ver acá. Y ahora vamos a hacer una trenza sencilla que va inclinada hacia la izquierda, que es la que ya hicimos aquí. Para eso recuerden que hicimos tres puntos por delante del tejido. Tejimos tres puntos. Y recuperamos estos tres en la aguja izquierda. Y los tejemos al derecho. Y si se fijan, aquí ya tenemos los dos cruces de esta trenza candelabro, que son estos. Tejemos dos puntos al revés. Y vamos a hacer el primer cruce de esta trenza de aquí del medio. En el primer cruce vamos a pasar tres puntos. Esta es la única trenza que tiene dos tipos de cruce. En el primero, recuerden, tres puntos por delante del tejido tejemos los siguientes tres, pasamos los puntos a la aguja izquierda, los tejemos al derecho y nos van a quedar tres puntos que tejemos al derecho y así ya tenemos nuestros nueve puntos con el primer cruce. Siguen dos puntos al revés de separación, sigue otra trenza candelabro que ya aprendimos a hacerla, es los primeros tres puntos por detrás del tejido. Tejemos tres. Recuperamos tres puntos. Nos tejemos al derecho. Y luego sigue el otro tipo de cruce, que es eh, pasar los tres puntos por delante del tejido. Tejemos los siguientes tres. Y los tres puntos que teníamos en el gancho los recuperamos y los tejemos al derecho. Después tejemos estos puntos al revés. Y nos toca otra trenza sencilla. Si recuerdan en esta primer trenza pasamos los primeros tres puntos por delante. Entonces como esta trenza va a ir para el otro lado, vamos a pasar los primeros tres puntos. Por detrás, tejemos tres puntos al derecho, recuperamos los puntos a la aguja izquierda, los tejemos también al derecho. Uno, dos, tres, y aquí les digo ya, son mis dos puntos de revés. Este es punto arroz, los que tengo en revés los tejo al derecho, y los que tengo en derecho los tejo al revés. Eso solo es pa para si quieren hacer este adorno. Si no, pues no, no hagan el adorno y no pasa nada. Y después ya solamente tejo seis puntos en elástico simple: derecho, revés, derecho, revés, derecho. Y el punto de borde al derecho. Este fue nuestro primer cruce. Vamos a tejer eh, seis hileras. Bueno cinco hileras y a la sexta ya vamos a empezar a hacer otro cruce ya tejí por seis hileras los puntos como se presentan esto hace muy fácil el punto de trenzas que solamente en los cruces tenemos que memorizarlos pero el resto de hileras se tejen al derecho y al revés conforme se van presentando los puntos pasamos el punto de borde sin tejer tejo estos dos puntos de separación al revés y aquí va nuestro primer cruce. Recuerden, el primer cruce es con los tres puntos, los primeros tres puntos por delante, tejemos los siguientes tres y estos tres puntos los tejemos al derecho. Y así ya se forma este cruce. Ahora tejemos los siguientes al revés. En la trenza candelabro también siempre se repite todos los cruces. Los primeros tres van por la parte de atrás del tejido. Tejemos los siguientes tres. Recuperamos los puntos en el, del gancho. Los tejemos al derecho. Uno, dos, tres. Y los siguientes van por la parte delantera del tejido. Tres puntos. Tejemos los siguientes tres. Y recuperamos los puntos de la parte delantera. Así, estas trenzas siempre se repiten. Ahora, estos puntos de separación. La trenza, esta central, sí es diferente. Recuerden que en este primer cruce pasamos tres puntos por delante. En el segundo cruce vamos a tejer tres puntos al derecho. Vamos a pasar tres puntos por detrás. Tejemos los siguientes tres. Recuperamos los puntos del gancho y los tejemos al derecho. O sea, este trenza es la única que tiene dos tipos de cruce. Primero este, con tres puntos al delante, primero, y el segundo cruce tejemos tres puntos y los siguientes tres los pasamos, pero por detrás. Esa es la única. Después tenemos otra trenza candelabro, en donde recuerden siempre los primeros tres por atrás, tejemos los siguientes tres. Recuperamos estos tres puntos. Los tejemos al derecho. Esta es la primera parte de la trenza candelabro. Y la que sigue es tres puntos por delante. Tejemos tres puntos. Y los tres puntos que pasamos por delante los tejemos al derecho. Eso siempre se repite. Ahora dos puntos al revés. Y la última trenza sencilla, memoricen esto. En la primera pasamos los primeros tres puntos por delante. Y en la segunda pasamos los primeros tres puntos por detrás. Tejemos tres puntos. Y los puntos que pasamos los recuperamos. Y los tejemos al derecho. 1, 2, 3. Así pueden ver que esta trenza se inclina a la izquierda. Bueno, estos, estos cabos como que van de la izquierda y estos van para la derecha. Esto mismo se repite en las trenzas candelabro, pero ya unidas se ven diferentes. Y esta trenza central memoriza en esto. Primeros tres puntos al derecho. Y en el segundo cruce, tres puntos los tejemos al derecho y los siguientes tres por detrás. De esta manera ya tienen una idea de cómo hacer todas las trenzas para este suéter. Así tenemos que seguir tejiendo. Así ya terminé esta parte. Vamos a seguir tejiendo hasta la parte en donde empieza el cuello de la parte delantera para hacer disminuciones. Y después lo vamos a unir con la parte trasera. Ya esto de las trenzas ya no, no es necesario explicarles más, solamente vean ustedes cómo están formados. También, como les mostré, la espalda, así, cuántos puntos tenemos en la espalda. Trenza sencilla, candelabro, trenza, candelabro, trenza, candelabro, trenza, candelabro, y al último una sencilla. De esta manera vamos a tejer la talla mediana. Ustedes siguen tejiendo durante 12 cruces: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí vamos a empezar a hacer las disminuciones para el cuello en V. Este es mi lado izquierdo que yo ya terminé y como pueden ver se forma perfectamente el cuello en V. Ahora lo vamos a explicar para el lado derecho. Pero tiene eh, la explicación, es la misma para ambos lados. Solo recuerden que de un lado tenemos el, el resorte del lado izquierdo y del otro del lado derecho para que cuando se unan podamos poner los botones en esta, en esta línea de resorte. En el video, bueno, en el canal, el video anterior, explicamos cómo dejar eh, un cuello redondo utilizando la parte trasera de este suéter. Si ustedes son principiantes, lo pueden hacer todo recto o utilizar ese video para que la forma de la espalda tenga esta eh, media O. En ese video explicamos que aquí dejamos 35 puntos para cada hombro. Por lo tanto, para las partes delanteras es importante dejar el mismo número de puntos para que la costura nos coincida. Recordemos que en las partes delanteras tenemos 67 puntos. Y si necesitamos llegar a 35, debemos disminuir 32. Aquí les expliqué que ya tejí hasta el cruce número 12. Entonces, como pueden ver aquí, tengo mi esquema de los cruces que me faltan. 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Cada 6 hileras, como recordarán, estamos haciendo los cruces. En la hilera 1, todas las hileras pares, no las puse porque ya sabemos que se tejen al revés. Y cada seis hileras pues hacemos el cruce en la hilera 1 del derecho. Ya sabiendo cuántas hileras debemos de tejer y cuántos puntos debemos de disminuir, podemos hacer una distribución más o menos equitativa para que este cuello nos quede así, eh, en, en diagonal. Por lo tanto, si yo sé que tengo todas estas hileras, voy a disminuir dos puntos cada dos hileras, porque recuerden que aquí solo tengo los derechos, pero también el revés cuenta como hilera. En el caso de la parte eh, izquierda, pues ya lo tengo aquí hecho y vamos a explicarlo para la parte derecha, pero recuerden que la explicación es la misma, solamente un espejo de, de un lado y del otro. Aquí son 15 disminuciones de dos puntos que suman en total 30. Y al último ya solamente disminuyo un punto y un punto. Y estas hileras que son poquitas las podemos tejer en recto. Después del cruce 12 vamos a tejer toda la hilera número 3, que es esta, al derecho. Y cuando lleguemos al final de la vuelta, bien, aquí ya es el resorte, vamos a dejar cinco puntos. Eh, el primero lo pasamos sin tejer, tejemos el siguiente al derecho. Y el punto que pasamos sin tejer lo ponemos por encima. Del mismo modo, el siguiente punto lo pasamos sin tejer, tejemos uno al derecho y el que pasamos sin tejer lo tejemos por encima. Así, en donde teníamos cuatro puntos, ya tenemos dos. Eso quiere decir que ya disminuimos los dos puntos que necesitamos en esta vuelta. Y el punto de borde lo tejemos al derecho. Para la hilera del revés pasamos este punto sin tejer y tratamos de conservar el, el punto resorte que solamente es esta línea. Podemos tejer este al derecho, este al revés y seguir con el dibujo de los puntos como se van presentando. Todas estas separaciones de trenzas al derecho y todas las trenzas se tejen al revés. En la hilera número 5 tejemos todos los puntos como se presentan. Y nuevamente al tener cinco puntos vamos a tejer, pasar este sin tejer, tejemos el siguiente, y este punto por encima, este sin tejer, tejemos el siguiente, y este punto por encima, y el punto de borde al derecho. Esto es, esto lo tenemos que repetir durante todas las hileras al derecho, y recuerden que las hileras al revés las tejemos como se presenten los puntos. Seguí tejiendo, disminuyendo cada hilera, como pueden ver, aquí se notan las disminuciones. Y lo que les quiero explicar es que cuando lleguen a un a un cruce, a una hilera en donde les toca cruce, por ejemplo, aquí ya como pueden ver hice mis cruces. Y aquí me tocaría hacer el cruce de esta trenza. Sin embargo, como vamos a hacer disminución, porque es hilera de derecho, solamente este lo voy a tejer para dejar los 5 que siempre dejamos aquí. Y vamos a hacer lo mismo la disminución de dos puntos y el punto de borde y que lo tejemos al derecho y como pueden ver para esta trenza ya solamente tenemos estos tres puntos y el punto de borde así que no es indispensable siempre hacer cruces cuando tenemos las disminuciones solamente hasta lo que nos alcance eh, y pues estas disminuciones van a abarcar hasta esta trenza pero como pueden ver aquí, nunca se pierde la forma de las trenzas. Cuando es posible hacer el cruce lo hacemos y cuando no, solamente las tejemos esos puntos al derecho. Aquí se ve perfectamente. Ahora, este, estas disminuciones, pues las hacíamos al, al finalizar esta vuelta, porque aquí empezamos y al finalizar hacíamos disminuciones. En el caso de la parte izquierda, vean aquí iniciamos el tejido y, pues obviamente, terminamos acá. Entonces, nada más para hacer las disminuciones de este lado, ustedes van a tener así sus agujas aquí, iniciando el tejido y al iniciar igual tejen el punto de borde, el punto de borde lo pasan sin tejer, estos dos puntos los tejen juntos y los siguientes dos juntos, para que de estos dos puntos se haga uno. Así, como y así irán haciendo las disminuciones para el lado izquierdo. Y para el lado derecho, bueno, ya las explicamos aquí. Ya que terminamos las disminuciones, simplemente los puntos de arriba los cerramos, pasando un punto a la aguja derecha, el siguiente lo tejemos y el punto que pasamos lo ponemos por encima. De esta forma vamos cerrando todos los puntos. Aquí se va formando una cadenita de cierre. En el último punto simplemente cortamos el hilo y lo pasamos por el medio. Hay una forma de hacer una costura invisible que está explicada en el suéter color crema del canal. Si ustedes quieren hacer la costura invisible pueden visitar ese, can ese video y si no solamente cierran de esta forma. Yo lo hice así para que sea más sencillo y porque de todas formas con el dibujo de las trenzas esta costura que es muy chiquita se pierde. Aquí tenemos la parte trasera y bueno, las dos delanteras así nos quedan. Sí, bueno, aquí para que se vea el cuello ya perfectamente formado. Solamente después vamos a levantar unos puntos para el elástico del cuello, pero el siguiente paso es coser estas partes a la parte trasera. Aquí quiero que vean el esquema del suéter. Tenemos dos delanteras, ya vimos que son 67 puntos para la base, terminamos con 35, por lo tanto disminuimos 32 de cada lado. Para la espalda tenemos 110 puntos, podemos disminuir 40 para el cuello, recuerden que eso está en otro video, y llegar a 35 o también podríamos hacer una espalda recta. Y... Para las mangas vamos a utilizar 62 puntos, todo se va a tejer en recto, aquí se va a tejer 62 puntos, y en el resorte vamos a hacer unas disminuciones para que quede una manga un poco globo. Lo que tenemos que hacer ahora es tomar la parte eh, del revés de la espalda, así. Y vamos a coser las partes delanteras de esta manera. Enfrentamos esto así. Y esta otra parte aquí para unir esta parte del suéter. Eh, espalda con delantera. Esta costura pueden usar una aguja de plástico o lanera y de esta forma no perjudican el estambre. Aquí ya uní la parte delantera derecha con la espalda, como pueden ver aquí. Si ustedes ya tejieron la espalda, va a ser más fácil que puedan utilizarla para medirse los brazos y saber cuántos puntos van a necesitar para cada manga. En mi caso son 62 puntos y debemos montarlos justo, eh, pues aquí a la, entre la espalda y la delantera. Pero para que nos quede en medio, lo que pueden hacer es decir de los puntos que necesito, que en mi caso son 62 Voy a montar 31 de este lado y 31 de este lado. Para eso, desde la mitad, cuento 31 puntos considerando estos nudos que se forman. Que se forman al dejar pasar el derecho y tejer el último punto al derecho. Dejar pasar el primer punto y el último punto al derecho. Miren, se forman unos nudos. Estos nudos cuentan como un punto y el punto que está entre nudo y nudo también. Así que todos estos, ya monté mis 62 puntos, solamente tienen que eh, introducir la aguja y tejer un punto. Así, y cuando es en nudo, levantan el nudo y tejen un punto. Estos los voy a deshacer porque no, ya, ya tengo aquí los 62 puntos que necesito. Una vez que ustedes tejan sus 62 puntos, van a empezar a hacer la distribución de las trenzas. En mi caso... Yo voy a tejer una trenza de 9, que son estas que ya vimos. Esta. Una trenza candelabro, que es esta. Una trenza de 6 puntos. Otra candelabro y una de 9. Y el espacio entre trenza y trenza va a ser de 2 puntos. Y aquí como pueden ver tengo un 1 y un 1 que siempre son mis puntos de borde. En total tengo los 62 puntos. Así que como explicamos hacer la delantera y la parte de atrás, vamos a tejer las mangas con esta distribución. Si ustedes necesitan más puntos, tal vez en vez de hacer trenzas de 9 pueden hacer trenzas candelabro o en vez de hacer esta de 6 la hacen de 9. Ya depende de los puntos que ustedes necesiten. Quiero mostrarles algo que me pasó con la manga. Aquí como ven ya hice el nueve estas trenzas candelabro de 12 y una trenza central sencilla de 6 puntos. Lo que sucede es que a pesar de que esta manga cubre el ancho de mi brazo, no me gusta porque queda algo pegado. Y cuando yo uno la parte delantera con la trasera, vean cómo queda de chiquita con respecto al suéter. No queda nada proporcional. Así que la estoy desbaratando con todo el dolor de mi corazón, pero creo que es mejor que, que, que nos guste el proyecto final. Y pienso que con algunos puntos más debe quedar mejor, por lo que ahora mis mangas van a quedar así. Esto central es lo mismo que ya les mostré aquí. O sea, los puntos de estas medidas y lo que voy a añadir son estos seis puntos y seis puntos para hacer una trenza sencilla a cada lado. Con eso espero que aumente y ya se vea mejor. Por lo que voy a usar ahora 78 puntos, pero con el mismo método que les expliqué. Solamente quería comentarles eso, que si a ustedes no les convence, no me convencía desde aquí, pero seguí tejiendo. Ese fue mi error. Desde el principio, si no convence, podemos desbaratar. Y lo bueno de esto es que podemos medir, pues casi con tejer un, un tramo muy corto, podemos medirlo en nuestro brazo. Aquí ya tengo terminada una manga. Utilicé 16 cruces de los que hemos estado viendo para el resto del suéter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y después, para el cierre, reduje los puntos a la mitad. Recuerdan que eran 78 y aquí ya me quedaron 39. Y este cierre, bueno, este resorte que es doble, también lo tejí con agujas de número tres y medio. Bien, aquí, así va el suéter. Aquí está la parte delantera y esta parte todavía no la he cosido. Porque aquí tenemos la manga que levantamos, estoy tejiendo. Ahora les quiero explicar para, para hacer la reducción a la mitad. El primer punto de borde lo pasamos sin tejer, pero ya de este lado ya tengo las agujas más chicas. Y vamos a pasar los puntos tejiendo dos al derecho, dos al revés, por cinco hileras. Pero ya van a tener aquí la mitad de puntos. ¿Ven? Porque estamos tejiendo dos puntos juntos. Dos puntos juntos al derecho. Dos puntos juntos al revés. Ya estamos haciendo el elástico. Pero por cada dos puntos solo nos queda uno. Y eso es para que este, este resorte quede cerrado. Como pueden ver, esta manga es muy fácil. No tiene disminuciones ni, ni aumentos. Es recta. Pero aún así queda muy bonita. Así nos queda la manga terminada. Como pueden ver es muy fácil cuando levantamos los puntos aquí desde este es el hombro y los levantamos aquí al lado, ya tenemos toda la manga y ya solamente debemos coserla. Para realizar la costura, aquí ya la inicié un poco, tienen que tomar en cuenta estos nuditos que se forman al lado de cada de cada lado de la manga, ven estos nuditos que están aquí. Entonces toman uno de un lado y pasan el hilo, después el siguiente del otro lado. Y así se va realizando la costura de una forma muy fácil y como los nuditos los van guiando, pues va, va quedando simétrico. Así. Listo. Ahora, después de que cosemos toda la manga, vamos a llegar a esta parte, en donde cosemos la parte delantera con la espalda. Vean, de este lado, que ya lo tengo avanzado, así nos queda la costura de la manga, y después seguimos tejiendo, tejiendo cosiendo, perdón, de este lado, la espalda con la delantera, ya queda en una sola pieza. Así que vamos a unir todo el suéter y después ya que lo tenemos en una sola pieza vamos a levantar unos puntos para el cuello en elástico vean el cuello está así la verdad la terminación es bonita pero si ustedes quieren dejar algunos puntos de elástico también les va a quedar yo creo que mejor simplemente tomamos el hilo y las agujas más pequeñas que en mi caso son de tres y medio y en estos nuditos, bueno, entre nudito y nudito levanto un punto y en los nuditos, aquí levantamos otro, así vamos levantando puntos a lo largo del tejido, bueno, en todo el cuello, en toda esta parte, para tejer en elástico. Voy a terminar de levantar estos puntos. Aquí ya levanté todos los puntos alrededor del cuello y tejí una hilera en elástico, dos derechos y dos revés. Y voy a cerrar. O sea, como les digo, tiene que ser algo muy, muy chiquito para que no, no se distorsione mucho el cuello que ya formamos. Ya simplemente vamos cerrando todos los puntos y así ya queda un cuello uniforme. Les recomiendo que cuando vayan cerrando, cada cierto número de puntos cierren eh, dos puntos juntos. Miren, por ejemplo, yo aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y yo cada 8 puntos estoy cerrando dos puntos juntos y lo cierro. Esto nos permite que esto quede un poquito más estrecho. Si cerramos todos los puntos de uno en uno, queda más alargado el tejido. Utilizar agujas pequeñas nos sirve, pero también hacer ese truco de algunos puntos. No les puedo decir si existe como una regla. A mí me sirvió con ocho puntos, pero en general ustedes tienen que ver la tensión del tejido. Si les está gustando eh, cómo queda o si está quedando muy muy colgado el tejido, pues a lo mejor reducir el número de puntos que tejan juntos. Y así nos queda el cuello. Ven, la orilla está perfectamente uniforme. Me parece que queda más bonito, pero les digo es un paso que pueden hacer o pueden omitir. Después voy a utilizar estos botones con forma de diamante, creo que quedan muy bonitos. Y si ustedes se fijan, yo no hice ojal de este lado del tejido. Lo correcto sería hacerlo, pero como mis botones son tan pequeños, pues por el ojal se van a salir. Entonces, estos botones, de hecho, caben por cualquier punto, bien, por cualquier punto del tejido original. No, no me es conveniente hacer ojal, pero como ustedes prefieran, pueden utilizar así como yo botones pequeños y ya se pueden ahorrar el paso de hacer ojal. Así nos queda terminado el suéter. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like al video. Hasta la próxima.